así como siempre, Juan. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos de nuevo hoy miércoles, ahora sí, porque la vez pasada, por motivos ya dijimos ajenos a nuestra voluntad, tuvimos que pasar la transmisión al día martes, pero hoy miércoles toca ponerse el sombrero. Como siempre les digo, ya sé, va a sonar así como que a un cliché, porque luego salgo con que estoy muy contenta, pero es la verdad. Estoy muy contenta siempre con la persona que me acompaña, que ahorita se los presentaré en forma. Pero primero quiero decirles que además mi alegría es porque estamos muy bien acompañados con esta obra. Sí se está viendo a producción acá, la obra que estoy señalando, ¿sí? Muy bien. Esta obra que tenemos aquí atrás nos la facilitó nuestra gran amiga y excelente pintora, por supuesto, excelente artista plástica. Ella es integrante de la Asociación Sonorense de Artistas Plásticos de ASAP y es nada más y nada menos, aquí está su firma, que Silvia González Asencio, a quien le agradecemos mucho que nos haya venido a engalanar con su obra en esta transmisión en vivo del día de hoy, con esta obra que se llama Vacas Pastando. Me encantó, me encantó. Está en venta, ¿eh? Si alguien la quiere, ya saben, aquí está disponible para ustedes. ¿Por qué tenemos vacas pastando? ¿Por qué tenemos mi sombrero ahora está también así como muy, que es tradicional, típico? ¿Por qué tenemos álamos aquí en este sombrero? Pues porque está conmigo, nada más y nada menos que el cronista. Lo dice mi amigo Nacho Lagarda, que son cronistas municipales, ¿verdad? Sí, no cronista de la ciudad. El cronista municipal de Álamos, Sonora, nuestro gran amigo, historiador, licenciado Juan Carlos Holguín y el Val. Juan Valderrama. Valderrama, sí, porque dije, no es Valenzuela porque es con B grande. No, Ok, Valderrama. Juan Carlos Holguín Valderrama, bienvenido. Muchas gracias, Alma Angelina, y muchas gracias por la invitación. Pues también un placer, un gusto estar aquí en este programa al que no había podido venir por cuestiones de horarios, ¿no? Que Así chocaban es, ahí los sí. horarios, pero ahorita pues ya estoy de vacaciones y pues ya puedo estar aquí ¿Por qué estás de acompañando. vacaciones? ¡Qué envidia! Bueno, doy clases en una universidad, entonces ya la semana pasada me desocupé y pues Sí, aquí es estamos. cierto, sí. Siempre también digo, es algo que digo, ah, cómo los he correteado. A Juan Carlos le había también solicitado, de hecho, casi desde un principio, que viniera a acompañarnos a esta transmisión en vivo, pero en honor a la verdad siempre me decía eso, es que tengo clases, luego se atravesó por ahí también que un fin de semana que decíamos, bueno, pues lo grabaremos, se fue a unos eventos precisamente a Álamos. Es un hombre muy ocupado, pues, ¿qué le voy a hacer, no? Y aquí lo tenemos. Platícame, en primer lugar, siempre he admirado tu juventud, porque como tan joven y eres ya el cronista, ¿cuánto tiempo tienes de cronista municipal allá en Álamos? De cronista tengo 5 años. En Mira. marzo cumplí 5 años ya de cronista. De hecho, en su momento, ahorita ya no, pero en su momento fui el cronista más joven ¿Ya hay otro de más joven? Sonora. Sí, hay uno más joven de UNAVAS. No sé, tiene como 20 años, 22 años, algo así. Pero en su momento yo fui el más joven, O tenía sea, tú ya 26. estás viejo junto a él. En Ay, sí, comparación, ¿no? sí. Mira nomás. No, Sí, hombre. en comparación, sí, tenía 26 años cuando me nombraron cronista de Álamos, porque eso fue en 2013. Porque yo ya tenía, para entonces tenía 4 años publicando artículos de historia, todos referente a Álamos. Álamos y el municipio, como mencionabas ahorita, o sea, no nomás lo que es la ciudad o el pueblo de Álamos, sino la redonda, las comunidades. En un extinto periódico de Navojoa, ¿no? El Informador del Mayo, que ¿A pues ya poco no ya no está existe. el informe? Fíjate No, ya qué no. mal ando de noticias. Yo también. No, pues el Informador del Mayo era de toda la De vida de toda la vida, ¿no? Navojoa, ¿no? Cambió de nombre cambió de todo, hace como unos 2 o 3 años, ahora De se dueños baña, también, ¿sí? todo. Mira, yo Se no me llama había enterado. Tribuna del Mayo, que es hermano de Tribuna del Yaque. Ándale. Si no estoy mal, capaz ya estoy dando información un poco errónea, pero no, sí, es Tribuna del Mayo ahora. Pero no fue por eso que dejé de publicar artículos, sino que ya me regresé a Hermosillo a hacer una maestría y pues ya no podía con las dos Con las dos cosas, ¿no? cosas. Entonces dejé lo del periódico. ¿Tú eres egresado de qué carrera y de qué universidad de origen? Okay. Yo estudié comercio internacional en el TEC de Monterrey y ejercí la carrera 4 años.
pero yo siempre quise estudiar historia, ¿no? Entonces no estudié historia por todo lo que te dicen que en qué vas a trabajar o qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, etcétera. Y pues me metí a comercio internacional ahí en el TEC. Estuve de hecho en Obregón la mitad de la carrera y la otra mitad, y también vine a concluir aquí en Hermosillo. Ejercí 4 años la carrera en una mina allá en Álamos, en el área de comercio exterior precisamente. Y estando ahí fue que escribía los textos de historia que te mencioné ahorita en el periódico. Y bueno, fue a raíz de eso que me nombraron cronista, y ya siendo cronista y habiendo escrito los textos, el doctor Ignacio Almada Bey, a quien conocí tiempo atrás, me invitó a formar parte de ahí de la generación de maestría del Colson del 2014, y fue así que me vine para acá, 2014-2015. Hice la maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, con especialidad en estudios históricos de región y frontera, se llama la línea. Ajá, sí. Pues yo sigo insistiendo, o sea, tan joven y mira la trayectoria ya, ¿no? De hecho, acabas de estar ahorita que mencionabas al cronista más joven, me imagino que te refieres, o no sé si ahí fue donde lo conociste, porque acaba pues de llevarse a cabo, valga la redundancia, como que sonó muy así, ¿no? Se acaba de realizar el Festival Quino 21, fue, ¿no? En Magdalena, y ahí hubo una reunión, tengo entendido, de cronistas municipales del estado, ¿fueron todos? Sí, se hacen reuniones como regionales, digamos, ¿no? Entonces, como yo estoy en el centro, porque soy cronista de Álamos, pero ahorita por motivos precisamente escolares, estoy y laborales, incluso estoy viviendo aquí en Hermosillo, pues estoy en el centro, entonces me invitan a todas las reuniones, ¿no? Y en esta ocasión tuve oportunidad de ir a la de Magdalena, y fueron varios compañeros cronistas de muchos de la Ruta del Río, ¿no? De los pueblos del río, de aquí del norte, Magdalena, Cupurpe, Caborca, etcétera, ¿no? Y ahí estuvimos, éramos alrededor de 30 más o menos, que no son la totalidad de los cronistas, son 72 municipios, y hay aproximadamente 68 cronistas. Hay como unos 4 municipios, yo creo, 5 que no tienen. Precisamente Navojoa ahorita pues está sin Sí, ahorita cronista, ¿no? no tiene cronista. Sí, y la verdad es que en Navojoa, digo, no es porque sea mi tierra, pero hay mucha gente que maneja muy bien todo lo de la historia. Vamos a ver en quién recae el nombramiento del cronista, pues que acaba de dejar acéfala, se puede decir, ¿no? Ese cargo más bien, acéfala, por el fallecimiento, ¿no? De don Manuel Hernández De Salomón, un Salomón, gran amigo, sí, por así cierto, es. sí. Bien, esa era ahora mi siguiente pregunta. ¿Cómo se elige o cómo llegan ustedes, nada más por invitación, o por ejemplo, aquí en Hermosillo ya fue todo otro proceso? ¿Cómo llegan a ser ustedes los cronistas? Generalmente es sí, por nombramiento del presidente, de cabildo, de secretario, de alguien del ayuntamiento, ¿no? Que tenga, digamos, la iniciativa. A mí me invitaron en Álamos porque precisamente por los artículos, los textos que Sí, yo lo que publicaba. sí, sí. Sin embargo, la mayoría de los casos es únicamente porque No vayas a decir dedazo. no, 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 pero porque a veces es la persona quizá más longeva del lugar, o la que tiene un gusto particular por las cosas Espérame antiguas. tantito. Ya no fuiste tú. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, porque no eres el más longevo de Navojoa. I'm sorry. Ya sabe a quién le. Ya me imagino. Ah, pues si tú también lo conoces. Sí. No es longevo, No, ¿verdad que no? no. Pero precisamente eso es algo también que se está como transformando, ¿no? Dándoselo un cambio, porque precisamente en las reuniones de cronistas a las que me ha tocado ir, ya no son cronistas Porque me acabas de tan hablar de uno de longevos. veintitantos años. Ajá. Y ahí ya habemos de 30, de 40, de 50. Entonces de 60, pero antes se veía así que los cronistas eran viejitos, ¿no? De 70 y tantos, 80 años, y ahorita pues ya como que ha ido cambiando un poco eso. Y lamentablemente no está regulado, al menos en Sonora no está totalmente regulado, entonces se tiene la desventaja, digamos, de que si cambia el gobierno, que cada 3 años sucede, lo pueden remover del cargo. Yo en mi caso pues ya llevo dos administraciones municipales, con la que entré y la que actualmente está, pero no corren, digamos, la misma suerte, se puede decir, o la No misma tienes, fortuna, a algunos otros compañeros cronistas. No, yo conozco incluso, y no voy a decir el nombre de ella, pero pues es una, para mí es una excelente historiadora, es una
gran cronista y sin embargo pues no ha podido como mantener el título de cronista oficial de su localidad por precisamente por cambios políticos. Sin embargo, la ACROS, que es la Asociación de Cronistas Sonorenses, vamos a suponer, poniéndome yo de ejemplo, que a mí me dijeran el próximo presidente de Álamos, ¿sabes qué? Pues ya no. Sigo siendo miembro de la Sociedad de Cronistas Sonorenses como cronista honorario. Ya no como cronista oficial del municipio, pero como cronista honorario, ¿no? Entonces, pues se puede seguir trabajando en pro de la historia del municipio. Bien, entonces, ya me diste pauta para lo siguiente y para lo que, casi que es para lo que te invité, a sentarte aquí conmigo, a ponerte el sombrero. Resulta ser que, pues Álamos obviamente tiene muchísima historia, leyendas, fantasmas y demás, ¿no? A mí en lo particular es un pueblo, vamos a decirlo, es un municipio, pero es un pueblo que me encanta desde antes de que tuviera el nombramiento de pueblo mágico. Para mí ya era un pueblo mágico, o sea, toda la magia que envuelve Álamos. Yo siempre digo que me encantaría irme a vivir allá, quedarme allá, y bueno, todo lo que trae Álamos. Pero también ha sido protagonista en sus calles, sus callejones, sus callejuelas de batallas, ¿verdad? Aquí en el Palacio de Gobierno del Estado de Sonora tenemos un mural, la Batalla de Álamos de 1866. Voy a cumplir, siempre les digo, 15 años ahora en octubre, dando pues las visitas guiadas, atendiendo las visitas guiadas aquí en el Palacio. Y es una de las historias que me gusta mucho platicarles. Yo me basé, pues cuando se crea este programa, Juan Carlos, de las visitas guiadas, hazte cuenta que partió de cero, no existía, pues, y nos pusimos a investigar y a hacer un guión de todo esto. Nos basamos mucho en aportaciones también del excronista y ya fallecido, de don Gilberto Escobosa Gámez, que de una manera muy desprendida, porque yo también digo que ustedes los cronistas tienen que ser desprendidos, ¿verdad? Sí, no quedarse acumulando la historia y los conocimientos. Don Gilberto Escobosa Gámez nos documentó, pero también me documenté en un folletito que existió hace años, y creo que editado o redactado por Ana Silvia Laborín. Estoy hablando en cuanto a los murales, ¿no?, del Palacio de Gobierno. Y también me he basado en algunas revistas y la historia de Sonora, del Archivo General de aquí del Estado. Pero no quiere decir pues que tengamos tampoco la verdad absoluta. Y ahora que tuve el gusto y el honor de atender a un grupo de historiadores o de estudiantes del diplomado de la Historia de Sonora de la Sociedad Sonorense de Historia, pues detectamos algunos pequeños detalles, omisiones y, ¿por qué no decirlo?, errores también. Y sí, me hicieron ver algunas cosas, me vine inmediatamente a documentarme y dije, tiene que venir Juan Carlos aquí, ahora sí ya, a platicarnos. A ver, Juan Carlos, resulta ser que en el mural en cuestión que te digo, la obra de la maestra Teresa Morán, yo siempre les digo que los principales que estuvieron en la Batalla de Álamos de 1866 fueron el general Ignacio Pesqueira. Ahorita ya voy a empezar a ver tu cabeza diciendo, no, ¿verdad? Ya sé. El general Jesús García Morales, tú puedes mover la cabeza ya, puedes empezar. Pero aquí sí me vas a afirmar, y el general Antonio Rosales. Platiquemos primero de la Batalla de Álamos y luego del mural. Bueno, por favor. La del mural es la batalla del 7 de enero de 1866. Sí, exacto. ¿No? Rosales no participó en esa batalla. Ay, no me digas eso. Participó en una batalla anterior en septiembre de 1865. El 24 de septiembre del 65, Rosales estaba, digamos que tenía en su poder, como se le decía, la plaza de Álamos, y fue atacado por las fuerzas imperialistas al mando de José María Tranquilino Almada y Quirós, conocido como el Chato Almada. Estaban Antonio Rosales, general, y el coronel y médico oriundo de Guadalajara, Antonio Molina.
Entonces, cuando ataca Rosa, perdón, a Almada, lo hace desde el sur de la ciudad, desde el barrio de Tacubaya, donde vivo, por cierto. Y en los primeros disparos, pues cae muerto Antonio Molina, porque estaban acantonados, digamos, acuartelados en la casa de Moneda, que ahorita es la escuela secundaria Sí. Paulita Berján. Cae muerto Molina los primeros disparos, la lucha dura algunas horas, sin embargo, pues las fuerzas de Rosales eran inferiores a las de Almada, aparte, digamos, los agarraron de sorpresa y los Aquí es una transmisión en vivo, acorralaron. así que se Sí. vale de todo. Y bueno, muere Rosales en un callejón que está a una cuadra de la Plaza de Armas, atrás del Sí. Hotel Los Portales. De hecho, hay una placa Ah, hay ahí una donde placa, está sí. señalado el lugar exacto donde falleció. Pero eso fue en septiembre del Del 65. 65. De hecho, pues cuando se cumplieron 150, el 2015, colocamos el busto de Rosales, una placa, en la Alameda de Álamos, porque a fines del siglo XIX fue nombrada Paseo Rosales en su honor, la Alameda Paseo Rosales. Entonces pusimos un busto y todo para recordar la gesta, ¿no? Toma la plaza José María Almada, el Chato. Y en 1866, o sea, ya en enero del siguiente año, Sí. el 7 de enero del siguiente año, es atacado por las fuerzas de Ángel Martínez Y sus y macheteros. sus famosos macheteros. Ajá. Entonces, Ángel Martínez derrota a las fuerzas del Chato Almada el 7 de enero del 66, que es la batalla más famosa que se ha librado en Álamos y que es la que está en el mural. De hecho, Sí, 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 sí. pues este hombre que está sobre el caballo realmente es Ángel Martínez. Ángel Martínez, era un hombre barbado, es él, no recuerdo de dónde era originario, pero murió en Colima este señor de avanzada edad, Ángel Sí. Martínez. De hecho, combatió a los yaquis después, durante el Porfiriato. Y bueno, toman la plaza de Álamos los republicanos, y nos pudiera dar mucho gusto, pero son como sentimientos encontrados, ¿no? Porque sí, bueno, está triunfando la República, están triunfando las fuerzas juaristas. El imperio se está debilitando cada vez más en Sonora bueno, y en el resto del país. Sin embargo, y era una práctica común entre los ejércitos de la época, o incluso bueno, de épocas anteriores, ¿no? Siglo XVIII, principios del XIX, de destruir a su paso sobre todo los archivos. Entonces destruyeron los republicanos, los macheteros de Ángel Martínez, destruyeron el archivo municipal de Álamos, que databa pues desde el siglo, por lo menos desde el siglo XVIII, quizá desde fines del XVII, que es cuando se Okay, fundó Álamos. gracias. De hecho, hay un libro que escribió un extranjero en 1850 y algo, y dice que en el archivo de la Diputación de Minería de Álamos pues hay muchos datos muy importantes, pero también lo destruyeron. Entonces, todos los expedientes, los documentos que tenemos, bueno, y digo tenemos porque a mí me toca de cierta manera ser custodio del archivo municipal, Sí. son de 1867 en Ah, sí, adelante. acá. Los municipales, el archivo eclesiástico sí se salvó. Ese sí, el documento más antiguo, por ejemplo, es de mayo de 1685. Sin embargo, sí hay algunas lagunas. Yo pensaba que eran pues lagunas normales por el tiempo, que habían sido pérdidas, que se habían mojado, etcétera. Pero hace poco me encontré un documento de un sacerdote de 1908 donde manda una carta al obispo y dice que el archivo está muy mermado porque en el 66 Ángel Martínez precisamente Sí, también sí, lo sí. saqueó. Me imagino yo que eso, y de hecho sí, una disculpa. Sí, yo me quería referir más bien a Ángel Martínez y sus macheteros, cuando te dije, eso me vas a decir que sí estuvieron, sí, ahí fue confusión de ahorita, del Un momento, pequeño mía. lapsus. Sí, fue mía la confusión ahorita. Sí, no, en el mural siempre decimos, Ignacio Pesqueira, recapitulo, Jesús García Morales. Que ya leí también, pues, y voy a, por supuesto que voy a estar de acuerdo con lo que me vas a explicar ahorita, porque no estuvieron, y Ángel Martínez y sus famosos macheteros. Ese es el tercero que siempre menciono ahí en los murales. Que por cierto, ha habido ocasiones en que van jovencitos y luego me dicen, ¿y sus macheteros? Hace tiempo me decían primero como que sonaba como que a un grupo musical, pero ahora me salen con que los macheteros, Sí, pues los sí, sí, sí. macheteros. Entonces te iba a decir ahorita cuando dices que se perdieron muchos documentos y demás, seguramente fue cuando al fragor o cómo se dice, del triunfo y la victoria obtenida y eso como que se les permitió de ahora sí, pues, o sea, vamos a desfogarnos, y se hizo un desmán, por no decir otra Sí. palabra, ¿no?
Y entonces es cuando saquean todo, se dice que hasta entraron a las casas, ¿no? Atacan a las mujeres, familias y demás, porque pues yo creo que también fue ese subidón como de la adrenalina, ¿no? Y todo eso, ¿qué pasa en las batallas, ¿no? Sí, era práctica común, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en otras épocas y en otros lugares se acostumbraba a quemar las poblaciones, ¿no? O sea, llegaban ahí y si era una población contraria a la facción que llegaba, pues destrozaban, mataban, los que podían huir, huían y quemaban luego la población. En Álamos, bueno, no lo quemaron, pero sí hubo destrucción, sí entraron a las casas de las principales familias, las familias imperialistas, ¿no? Que estaban a favor de la intervención, a favor del imperio de Maximiliano. No hubo bajas en esas familias porque ellas salieron del pueblo días antes de que llegaran los macheteros, ¿no? Y bueno, muchas de incluso habían salido tiempo atrás, cuando la guerra se empezó a perder, se empezaron a ir. Por ejemplo, la familia de Don Pascual Gaquiola se vino a Guaymas y luego se fue a Mazatlán y de ahí se fueron a París y mucho tiempo estuvieron allá hasta que volvieron. Me imagino que encontraron su casa pues totalmente saqueada al regreso, ¿no? De hecho, en algunas cartas, en algunos oficios que hay que se enviaron de Álamos hacia el gobierno del estado, se menciona que no solamente hubo destrucción de casas, sino que incluso talaron huertas. Se usaba mucho destruir los campos que estaban sembrados e incluso destruyeron las huertas, ¿no? Para dejar a la población, pues, digamos, en miseria, ¿no? En cierta miseria. Y Álamos vivió, yo lo considero uno de los peores momentos o los Episodios, ¿no? peores, fueron como 3 años muy calamitosos, ¿no? Porque, o más bien un lustro muy calamitoso, porque hubo varios enfrentamientos, los más famosos es este de enero del 66 y el de septiembre del 65, pero hubo varios enfrentamientos más, de hecho el Chato Almada volvió, quiso tomar la plaza, etcétera, lo repelieron. Pero 2 años después del saqueo de Álamos, ocurrió una inundación muy Espérate, ya fuerte. te me fuiste muy allá. Espérame. Vamos a seguir, si me permites, primero, porque tengo mucho interés en eso, en ir como que desglosando lo del mural, ¿sí? Y ahorita volvemos con la inundación. Mientras tanto, nada más, me reí porque, no por lo que tú estás diciendo, sino porque dice nuestra amiga Ale, o quién fue la que dijo, no, acá, vámonos a Álamos, estamos leyendo, ¿no? Vámonos, yo también me voy para Álamos. Qué linda pintura, sí, esta que está acá. Paseos Hermosillo, hola, hola. Hilda Guerrero Angulo, excelente, te están aplaudiendo. Gracias. Yolanda Sánchez, tan bonito Álamos, felicidades, por supuesto. Diana Reyes nos está viendo. Ah, nuestra amiga Ale está citando y qué bueno, ojalá que nos estuviera viendo. Yo también me acordé de Doracelia Parra, ¿verdad? Sí. Ojalá que, Sí, de sí, hecho, es seguidora nuestra, pues ojalá que esté pendiente también ahorita. Y nuestro amigo Tony Estrada, por supuesto. Y recuerden, aprovecho para decirles que si no están ahorita en vivo con nosotros porque están en alguna otra actividad, pues que se queda el video y después también ya tenemos canal de YouTube, ahí también están los videos. ¿Por qué la imagen aquí mía está congelada? ¿Todo está bien? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Alberto Gutiérrez Millán nos está viendo. Saludos desde Tijuana. Excelente información. Muy bien. Amalda Almada, por supuesto, también de allá de Álamo, nos sí. está viendo, gran amiga. Don Raúl Méndez Domínguez también, Jesús Cuevas en Álamos, no, no en Álamos, no, Jesús en Tijuana, pero nos ha acompañado a Álamos también, Jesús. Se ha pegado unas divertidas allá en Álamos, ¿sí o no, Jesús? No me dejarás mentir. Luis Enrique Gutiérrez nos está viendo. Luis Enrique tiene ¿cómo se llama? Un terreno ahí en Álamos que le tengo echado el ojo también, a ver si construimos algo por allá. Luciana Castro nos está viendo allá en la Ciudad de México, saludos. Amalda nos dice saludos, un gusto seguirlos en esta charla. Ya vamos a continuar con la charla. María Jesús, nuestra amiga María Jesús también nos está viendo, y Ana Luisa Bernal Rodríguez, que no nos falla. Bien. Quería entonces continuar un poquito con lo del mural, porque ahorita hemos mencionado a el Chato Almada. José Tranquilino Chato Almada. La tumba que está en la entrada, que vamos a platicar de ella, que es más bien de Anselmo, Antonio Anselmo. Antonio Anselmo. Bien, yo siempre les digo, en realidad, ahí en el mural, no sé si tú lo ubicas bien el mural, Sí lo yo me he lo visto. sé de Ahorita memoria, no me, obvio, ¿no? de Sí. memoria no me lo sé, pero sí. Bien, siempre le llama la atención a la gente y dice, ¿por qué hay un ancla de un barco en el mural? Y está como un fusilamiento. ¿Qué es esa ancla y una como la proa de un barco?
Porque al Chato Almada, ¿qué le Sí, pasó? lo mataron, porque no lo fusilaron, ¿no? Sí. Lo mataron en alta mar. Así es, Lo sí. iban siguiendo las fuerzas precisamente de Ángel Martínez, o bueno, las fuerzas republicanas, y ellos zarparon de Guaymas en una barcaza, Huyendo. huyendo con rumbo a Santa Rosalía, en Baja California, para luego embarcarse, creo, hacia California, Estados Unidos, ¿no? Y pues ya salir de territorio mexicano y ya no hay persecución. Pero no alcanzaron, bueno, les dieron alcance en alta mar, detienen se me va el nombre del barco porque tenía un nombre, no sé si es goleta o algo así, balandra, en una balandra. La detienen y cuando ya suben pues los republicanos, uno de ellos reconoce al Chato Almada, ¿no? Lo reconoce porque Abato Avilés, se llama el que lo Sí. mata. Reconoce a Almada que Almada había matado a un hermano de él, pero en la refriega, ¿no? O no sé si lo agarró prisionero y lo mató, no sé. Pero bueno, lo reconoce, lo dispara y a quemarropa y avientan El el cuerpo al mar, cuerpo al mar. ¿verdad? Y ya habían matado al hermano. Sí, al hermano a Antonio Anselmo, que es la tumba que está ahí a la entrada de Sí. Álamos y que afortunadamente se ha conservado la lápida, porque la mayoría de las tumbas están, pero muchas ya sin lápida. A ese lo mataron, pero de un machetazo en la nuca. Confundiéndolo. Confundiéndolo con Almada, con el hermano, lo mataron camino a la Aurora, una finca que hay en Álamos, que todavía existe. Iban escapando rumbo a Navojoa, porque era el camino viejo a Navojoa, y ahí le dan Sí. alcance, le dan un machetazo y pues ahí cae del caballo. Y ya descubren pues que no es el Chato, que es el hermano, ¿no? Sí. Entonces, y primero habían matado ya al hermano, ¿y cuál sería la sorpresa cuando alcanzan, como dices tú, la balandra? Yo le decía la barcaza. Y entonces, oh sorpresa, que no lo acabamos de matar allá. Y pues no, acá iba Sí. huyendo con sus, creo, con sus hijos, con su Con sus hijos, familia, de hecho, ¿no? los hijos, sí, no recuerdo bien cuántos familiares eran, pero eran varios. Sí. Eran, creo que dos hijos, algunos sobrinos, dos sobrinos, no sé cuántos, y creo que un cuñado también. Entonces, pero al Chato lo matan ahí, a los otros sí se los llevan a Guaymas, les hacen un juicio sumario y a ellos sí los fusilan en el cementerio de Guaymas y pues los entierran, pero en tumba, en fosa En común, fosa ¿no? común. Juan Carlos, ¿pudiera ser el hecho de que la maestra Teresa Morán haya pintado ahí o se haya documentado que varios de los jinetes que están ahí en el mural representando la batalla de Álamos del 66, de 1866, pudiera ser, porque están documentados que es Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales. Pudiera, a manera de justificación, quisiera yo decirlo así, que yo opino que un mural, pues es un espacio, ¿no? Es un espacio delimitado, en el que un pintor, una pintora, un artista plástico, al cual tiene que sujetarse, o sea, estas son tus medidas y de aquí. Pero, ¿cómo me doy a entender? Después de todo, la batalla de Álamos, parte también de lo sucedido en Guaymas, tiene su colofón, por decirlo así, o culmina en Guadalupe de Ures, en Ures, y allá sí participaron ellos o no. Tengo entendido que sí, Explícame, por favor, de porque Pesqueira. Pesqueira y García Morales pues estaban en el centro y norte de la entidad, ¿no? De hecho, no sé sinceramente si García Morales llegó hasta Álamos en alguna ocasión en esa época, ¿no? Refriega, En ese sí. momento, ¿no? Seguramente en otros pues sí, pero Pesqueira sí estuvo en Álamos, ¿no? En la época. Pesqueira sí, de hecho había una casa que era casa de gobierno y Pesqueira llegó, esto yo lo identifico ahí desde 1860 más o menos y todavía para el 65 Pesqueira iba a Álamos y precisamente fue en ese tiempo cuando se enemistó con los Almada y por eso los Almada, digamos, se cambiaron de bando al conservador porque Sí, Pesqueira tuvieron ordenó problemas. el fusilamiento de un hermano del Chato Almada y aparte tiempo después les confiscó los bienes al papá e incluso lo metió, lo encarceló al padre, ¿no? Que ya era una persona mayor para los estándares de la época, ¿no? No llegaba a los 70 años, más o menos 70 años todavía, pero pues en aquel tiempo era una persona muy, muy adulta. Entonces, bueno, hubo una decisión ahí totalmente entre los Almada y los Pesqueira, entre una fracción de los Almada, ¿no? Porque pues está Bartolomé Almada, que era íntimo amigo, bueno, casi íntimo amigo de Juárez, era constituyente, entonces había
de ambos bandos en una misma familia, pero la familia Almada es muy extensa. Un mural, más que estar delimitado, que sí lo está, espacialmente, sí, sí, ¿no? Sí, en cuanto a espacio, también es una narrativa, ¿no? Es algo que se quiere, ¿qué se quiere contar? ¿Qué se quiere transmitir? Y finalmente, la historia, lamentablemente también, crea héroes de bronce o nos quieren contar una historia, pues, perfecta, lo que el régimen del momento quiere contar, etcétera. ¿Por qué está tan satanizado Díaz? Bueno, porque pues ganó la revolución, entonces se tenía que culpar a alguien, ¿no? ¿Por qué no se quiere generalmente a Iturbide? Bueno, pues porque Iturbide cayó y gana, en fin. Entonces, se ha querido construir la historia del liberalismo sonorense, por así decirlo, alrededor de estos dos héroes, ¿no? Digámoslo así, estos dos héroes o generales que fueron Pesqueira y García Morales, ¿no? Entonces, es lo que siempre un mural es una lectura muy sui generis de una persona, no necesariamente incluso quién la pinta, sino cuál es la instrucción, o sea, qué queremos, nosotros queremos, ¿quién lo solicita? Queremos transmitir esto y esto y esto, entonces el artista transmite eso, ¿no? Y es una construcción en cada época, en la historia de todo el mundo y de todas las naciones, pero por ejemplo en México también ha habido diferentes épocas de una construcción de nacionalismo, de una construcción de patriotismo, de una construcción de la identidad de ser mexicano, la identidad de ser jalisciense, la identidad de ser sonorense. Entonces, pues por eso se hacen todo ese tipo de palacio de gobierno, simplemente responde a una época, ¿no? Que había que legitimar el poder porfiriano a través de monumentos, por ejemplo. Y además, no sé si más o menos por esa época, ahorita que mencionabas a Juárez, fue cuando inclusive Ignacio Pesqueira, creo que le solicita un permiso a Benito Juárez, se retira un tiempo, yo creo que fue como por esa época donde estaba muy enferma su mujer, tenía un niño, un hijo muy enfermo, que desafortunadamente el hijo inclusive fallece, entonces él, pues, ni siquiera tal vez no estaba aquí, pues, en esos momentos, pero baja mi angustia, por favor, no necesitamos repintar el mural, más bien necesitaríamos tal vez nada más redireccionar el guión. Sí, quizá darle una lectura quizá más amplia, ¿no? Es una lectura más panorámica, o sea, decir, bueno, es la batalla de Álamos, se libró, ganan los republicanos. ¿Quiénes son los republicanos en Sonora? O los liberales, pues son García Morales y Pesqueira, ¿no? Porque finalmente Martínez, pues no era de aquí, vino, hizo lo que hizo, que lo hizo bien, creo, pero se regresó a su lugar, ¿no? Entonces, ellos son los próceres, de hecho, pues esas dos estatuas se mandaron al Paseo de la Reforma, así, ¿no? Cuando el gobierno de la República solicitó que mandaran a dos de cada estado. Sí, sí, sí. Y por eso también, después de todo, sí merecen la base en la cual tienen que estar los dos generales, y que lamentablemente, pues, les habían destruido. Me tocó ver la destrucción de esas bases y qué lamentable. Hace media hora. Traes primicias. Que eran eran las bases originales, ¿no? De 1887 y se destruyeron a marrazos, ¿no? Y también sé, porque me acaban de decir que las están haciendo unas réplicas en mármol, ¿no? Volver a colocarlas. Sí. Para quienes nos están escuchando o viendo, ¿por qué tienen que estar sobre una base? Pues es que es elevarlos, ¿no? Así digamos, en un pedestal. Están elevados, sí, están elevados y es ponerlos en un pedestal en el altar de la patria, digamos. Sí, porque siempre se ha comentado también, pues, el hecho de que, como dices tú muy bien, están como que más elevados que nosotros simples mortales, por decirlo así, pues ellos, después de todo, son héroes, ¿no? Han dado inclusive la vida, ¿no? Héroes. No ellos dos, pues, sino los héroes. Son héroes con todos sus claros oscuros, con toda la gama de grises, porque también hay que dejar de ver esa historia de esos hombres, de esos personajes perfectos, ¿no? Pero finalmente son héroes y nos dan identidad a los. Así a los es, sí. San Abujua, por ejemplo, la Pesqueira, ¿no? Mira, no hablemos ahorita de calles, porque ayer precisamente me tocó estar ahí en la presentación de uno de los libros, porque he leído otros también, en cuanto a la historia de las calles, ¿no? Y comentaba ahí, ¿fue José Rómulo o fue Benjamín? José Rómulo, sí. El que decía, siempre ha cuestionado él, ¿por qué en México, en el país, hay tantas calles con el nombre de Abasolo, por ejemplo?
¿no? O sea, ahí lo dejó, pero... Pues es esa... Los claros y oscuros, como dices tú también, ¿no? Sí, pues sí. Hay calles con nombres de López Portillo y de Díaz Ordaz. De Iturbide, ¿no? Que ya te viniste muy acá. Entonces, pues, que está más fresca esa memoria no grata. Y sin embargo, pues ahí están las calles con esos nombres, sí, ¿no? Sí. También cuando, por ejemplo, me toca pasar gente al Salón Gobernadores y platicar de la galería, pues, que tenemos ahí tan hermosa, se me hace a mí históricamente hablando también, y no falta quien me llegue a preguntar, incluso sonorenses, ¿no? Pero sobre todo gente que viene de fuera, y luego me dice, ¿cuál de todos los gobernadores que están aquí es el mejor? ¿Y cuál es el peor? Entonces yo empiezo y le digo, no, pero a su entender usted dígame, ¿cuál calificaría como el peor? No, le digo, es que habría que ver el contexto histórico para empezar, ¿no? Que le tocó vivir a cada uno, que les tocó gobernar, y como bien dices tú, y todos, como todo ser humano, tienen sus luz y sombra, pues, ¿no? Claro. Entonces, no. Sí, es precisamente todos los hombres y mujeres responden a su siglo, ¿no? Decía Riva Palacio, creo que el hombre pertenece a su siglo y el siglo pertenece a su sociedad, ¿no? O sea, dependiendo de cómo se comportaba la sociedad, bueno, esa era esa manera de ver el siglo y los hombres pertenecían a ese siglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se me ocurre, y no es, o sea, no lo estoy diciendo así lapidariamente, pero creo que uno de los gobernadores menos queridos en la historiografía, al menos, es Rafael Izabal, ¿no? Te iba a decir Sí, es Rafael Izabal, pues por la persecución yaqui, ¿no? Por el exterminio que se intentó hacer de los yaquis, el exilio a Yucatán, etcétera. ¿Y de Seris también, pero eso es como más paradigmático el caso de los yaquis, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, él estaba, no lo estoy justificando, pero él estaba respondiendo a su época, a su momento, uh-huh, en el que veían a la etnia como algo que frenaba el progreso. Entonces la instrucción, digamos, venía desde el centro de la República, bueno, desde el gobierno central. Entonces él seguramente, ante un gran porcentaje de la población sonorense, tenía una aceptación total, ¿no?, de estar haciendo eso, y obviamente era muy bien visto por los demás autoridades, etcétera. Lo vemos a distancia y sabemos que era algo que no se debía de hacer y que es totalmente condenable a nuestro tiempo, ¿no? O sea, cómo querer exterminar a una etnia, cómo querer exterminar a una población solamente por ser indígenas, o sea, es totalmente a nuestro tiempo inconcebible, pero era algo, una práctica, digamos, normalizada en aquel tiempo, ¿no? A lo mejor dentro de 100 años dicen lo mismo ahora de la violencia que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros ya es una violencia normal, o sea, mal que bien, es una violencia que hemos aprendido a vivir con ella, que la hemos normalizado, que ya nos asustamos y en un periódico vemos que hubo tanta cantidad de muertos ayer por el narcotráfico, uh-huh, descabezados. No es que lo aceptemos, pero ya lo vemos como algo... Sí, normal. Sí, cuando menos, como que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Y hablando de Rafael Izabal también, pues el comportamiento o la respuesta que tuvo también ante la famosa huelga de Cananea también, pues cuando llega él, ¿no? Sí, que fue, que también permitió, por ejemplo, la entrada de Rangers de allá de Arizona, que permitió que se sofocara de una manera sangrienta. Uh-huh. Sin embargo, pues... Lo hizo y de hecho sí recibió, creo, si no estoy mal, porque esa parte de la historia no la he estudiado mucho, pero sí que recibió como cierta reprimenda, sí, por parte del gobierno, pero no porque el gobierno, a lo mejor me estoy aventurando lo que estoy diciendo, pero no porque el gobierno estuviera en contra de lo que hizo, sino que pues se hizo tan público, sí. Que pues no había que buscar como un chivo expiatorio, ¿no? Y eso que no había redes sociales todavía, ¿no? Si no, ¿cómo le hubiera ido, no? Bien, estamos acá, perdón. Maribel Toscano, manita, sí, muy bien. Irma Godoy, hola Irma. Vane, ¿qué hay de cierto que cuando se casa, una de las hijas de los Almada, el papá le hace un camino de lingotes de oro de su casa a la iglesia? Saludos, ahorita contestamos. Irma Godoy, excelente invitado. Buen e interesante tema, saludos. Lázaro Grimaldi nos está viendo. Jesús Romero, ¿cómo se autonombra Jesús? Es el chamaco que, el chamaco curioso, creo, tiene un muro ahí en Facebook de cuenta historias y presenta fotografías muy interesantes. Y antes de que se me pase, me voy a aventar otro comercial. Recuerden que mañana
Inicia ya aquí en Hermosillo el Festival Internacional 2018, el FIP, el Festival Internacional PITIC 2018, relacionado precisamente pues con el aniversario de la, ahí también hay polémica, ¿no? Que si es la Fundación de Hermosillo, ¿no? Bueno, el caso es que estamos celebrando a la ciudad de Hermosillo, Sonora, la capital del estado, en los 318 años, y mañana inicia el Festival Internacional del PITIC. Hay mucha fiesta, hay eventos musicales, hay ópera también. Guardando las proporciones, pues yo creo el FAOT en Álamos, el Festival Quino en Magdalena, ajá, hay otro festival que de la Luna en Huachinera, y aquí en Hermosillo pues tenemos el Festival Internacional del PITIC. Y estos bellos sombreros que ven y estos sombreros que tenemos aquí, si les gustan los sombreros que pinta nuestra amiga Marta Betanzos, búsquenos a partir de mañana en el Festival del PITIC porque los vamos a tener a la venta. Están preciosos, tenemos de Ceris, de la Frida Kahlo, de Bugambilias, en fin, una variedad extensa de sombreros que van a poder también adquirir a partir de mañana en el Festival Internacional del PITIC. Ya te vi modelando, mírala, ya tenemos público con sombrero también. Bien, entonces, ahora sí, le contestamos a Vanessa sobre lo de la leyenda de los lingotes de oro. Sí, ¿qué es eso, no? Una leyenda, porque no hay, pues no hay, no está comprobado que haya sucedido. Lo que no quiere decir que no haya sucedido, o sea, ajá, no se sabe si sí o si no. Sí, eso sí, la leyenda siempre ha dicho que eran barras de plata, ¿no? Porque, bueno, eran las minas, no de oro, no, de plata, las minas de Don José María, y la mayoría de las minas de Álamos fueron de plata, se extraía oro en pequeñas cantidades. Uh-huh. Pero sí, de hecho, no se ponen de acuerdo la gente en la leyenda si era una boda o un bautizo, uh-huh, aunque lo más aceptado es que era una boda, ¿no? Que supuestamente había llovido mucho, y que cuando la calle estaba, era lodo, porque pues no estaba ni empedrada todavía, mucho menos adoquín. Uh-huh. Entonces, para que pasara el cortejo, pues don José María mandó tapizar, por así decir, la calle de... Con lo que tenía a la mano, pues, ahí están esas barras de plata. Sí, porque estaba en su casa la bodega. Sí. De hecho, estaba en su casa la bodega de las barras, entonces dicen que mandó sacar de la bodega y poner las barras de plata de su casa a la iglesia, que de hecho tampoco es mucha distancia, ¿no? Son 100 metros, yo creo, a lo mucho. Y bueno, esa es la historia. De hecho, hay un festival en Álamos que se llama Festival Álamos Pueblo Mágico, que en esta ocasión fue su tercer año, ahí con vicisitudes y todo, pero se ha hecho. Uh-huh. Y se ha querido, hubo una intención hace como 2 años, de recrear precisamente, ¿sí?, el camino de plata, ¿no? O sea, no con metal, obviamente, quizá con madera o algo pintadas plateadas, y recrear el camino de la plata. Pero bueno, no se logró, estaría padre, ¿sí?, hacerlo. Pero sí, bueno, esa es la leyenda. Es probable que haya, o sea, materialmente se pudo haber hecho, porque sí tenía la cantidad de barras don José María y la cercanía a la iglesia como para hacerlo. Sin embargo, esas leyendas hay en varias partes del país. De hecho, el don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, allá en Hidalgo, creo que está en Hidalgo, ofreció que si el rey visitaba la Nueva España, esto a mediados del siglo XVIII, él se comprometía desde su hacienda de Regla, que estaba, creo que en Hidalgo, o en San Luis Potosí, pavimentar todo el camino desde allí hasta el puerto de Veracruz con barras de plata. Wow. Era tanta la cantidad que él tenía de dinero, que me imagino que a lo mejor sí lo podía hacer, o fue una exageración, no sé, pero bueno, eso prometió él, que si lo visitaba el rey de España, él le prometía tapizar. Entonces, esas leyendas o esas historias se han contado en varios centros mineros del país, y Álamos pues no fue la excepción, ¿no? Pero es una leyenda muy bonita. A propósito de promesas incumplidas, fíjate que me estoy acordando que tú no me cumpliste una promesa, Juan Carlos. Wow. Y te la voy a reclamar aquí en público. ¿Y quién te manda? En primer lugar, mencionaste a Romero de Terreros y me acordé que es una calle de la Ciudad de México. Sí. ¡Ah! ¿Te acordaste? Voy a ir ahora en junio. Él y yo nos estamos entendiendo, pero me quedó mal. ¿Quién te manda? Te digo, de promesas incumplidas. Sí. Y me acordé por la calle, Asociación de Ideas, sí, y dije, me debes, ajá, algo. Sí, ahora en junio que vaya lo voy a cumplir con esa encomienda. Que Dios nos preste vida, porque cuidado, no vaya después a venir a jalarte las patas un día porque no me cumplí. Sí. Bueno, ya que cumple su promesa, les voy a platicar de qué es y por qué lo comprometía a eso.
Y también estamos hablando, pues, de gente muerta, de tumbas. Por eso te dije, te voy a venir a jalar las patas porque me acordé de las tumbas. Me falló un poquito ahora a mi gente de producción. Les había yo mandado unas fotos muy padres que íbamos a estar pasando, pero las máquinas no tienen palabra de honor, y fíjense que justo cuando íbamos a empezar esta transmisión en vivo, se le ocurrió a la computadora reiniciarse. Uy, no saben cómo sufrí porque se estaba reiniciando y ya estaba Juan Carlos aquí. Bueno, pero ya estamos, ahora sí. Y en esas fotos estaba, bueno, en primer lugar una que me encantó tuya, donde estás sentado ahí en medio de, rodeado de tumbas, ¿sí? Allá en el Panteón de Álamos, que es un panteón, si se puede decir, precioso, nuevamente históricamente hablando, sí, porque la gente me dice, ay, Alma Angelina es de ser, ¿cómo se llama? Necrofílica. ¿Cómo que un panteón va a ser precioso? Pero sí, porque es un panteón que tiene mucha historia. Y además, cada una de las tumbas, de las lápidas, pero hay una en particular que nos ha encantado a mucha gente. Nada más que no me acuerdo, pues, el nombre de la profesora que cada que le preguntaban la edad. Alicia Márquez. Alicia Márquez, sí, gracias. ¿Cuál era la respuesta cuando le decían, ¿y cuántos años tiene, profesora? No, cuando, ¿en qué año nació? Pero le decían, decía en 1900, coman churro. Sí, Y así decía, con. coman churro, ¿no? Y Sí, y así entonces. le pusieron, nació, no sé la fecha, no, el 3 de abril de Coman churro. 1900, coman churro, sí. Qué genial, ¿no? Esa lápida, sí. Y no era el tiempo de los memes, no. Está esa Sí, lápida está. allá en Álamos de la profesora Alicia Alicia Márquez, a Márquez mí me tocó con el coman conocerla. churro. Ay, ¿la conociste a Sí, ella? ya era muy. Yo estaba. Ella ya era una señora muy, muy mayor. Y yo estaba, creo que en segundo de primaria, en la escuela Bartolomé Salido. Y me acuerdo que los compañeros ahí decían que era la esposa de don Bartolomé. Y bueno, ¿qué otra tumba ahora que, ¿qué andas haciendo ahí en el panteón? ¿Estás haciendo algún estudio o cómo? Desde el 2001, hace pues ya 17 años, hice un inventario en cuaderno de las placas, de las lápidas a A mano, mano, sí, de las sí. lápidas que había en vacaciones de verano, me acuerdo, en bicicleta precisamente al panteón, y levanté un pequeño, pues un inventario de las lápidas antiguas, algunas incluso, o sea, las transcribí con toda todo el epitafio. Espérame, espérame, ¿qué te decía tu familia, tus amigos? No sé, porque si hace cuántos años, me dijiste 17 17, años, sí, yo tenía como 15 años, y no, decían, 14 allá anda años. el Juan Carlos en en el panteón, apuntando todo lo de los muertos. ¿Qué te decían? Pues no, de hecho ni no les contaba así bien a bien. Como en el pueblo de Álamos, pues nomás te vas, agarras camino. Y yo me iba al panteón precisamente en las mañanas a levantar ese inventario. El chiste sería hacer como un museo de sitio, ¿no? Como el panteón, guardando toda proporción con el panteón de San Fernando de la Ciudad de México, ¿no? Donde están las tumbas y hay unas pequeñas placas informativas, ¿no? Sí. Donde te dice, bueno, está aquí sepultado fulano de tal, hizo tal cosa, filántropo, general, benefactor, lo que sea. Y tengo identificadas al menos 15 tumbas en Álamos. Hay cientos, hay decenas de tumbas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. al menos 15, entre 15 y 20 tumbas que sí merecerían tener una placa y que Descriptiva. descriptiva, ajá, Sí. entonces que la gente pudiera hacer un recorrido guiado sin necesidad de guía, o sea, que ellos fueran caminando y que se pusieran a lo mejor algunas pequeñas flechas o algo para que la gente siguiera, hiciera un recorrido y estuviera leyendo ahí Ibas muy bien, Iván, ya te iba a decir, espérame, espera, antes de que lo termines, yo construyo en el terreno que te acabo de decir que quiero irme a vivir allá y yo del recorrido, pero ya me quitaste la chamba, ¿cómo que sin guía? No, no me hagas eso. Sí, y fíjate, aquí hay algo que me gustaría aclarar, mucha gente, bueno, se han estado vandalizando, como en todos los panteones, ¿no? Sí. Pero recuerdo una vez una persona que dio, ahorita que dices, ¿no?, de dar el tour en vivo, Sí. recuerdo una vez que yo estaba chico, tendría algunos 12 años, fui al panteón a una plática de historia que nos dieron, nos llevaron así a la escuela, y esta persona dijo que los muertos estaban sepultados con joyas, ¿no?, y con monedas y con sus riquezas. Y Pero de nos, oro, pero nosotros, doblones de oro, ajá, yo pero creo. nosotros, dijo, porque respetamos la memoria, pues no sacamos los tesoros. Entonces, en primera, es una falsedad. No se les sepultaba. Es una idea errónea que tenemos, yo creo que desde de eso que se encontraron las tumbas egipcias con joyas y a los aztecas, bueno, algunas etnias también sepultaban con joyas, pero en el caso de Álamos, ya las tumbas no, son del siglo XIX. La más antigua que yo tengo ubicada es de 1840.
47 más o menos, que subsiste lápida, ¿no? O sea, seguramente hay tumbas más antiguas, pero que subsiste lápida es esa, pero no ni es. dientes de oro, men. No, ni dientes, ni botones, ni cadenas, ni nada. Y cuando dijo eso, esa persona se me hizo un acto pues muy irresponsable, ¿no? Porque digo, están diciéndole a la gente que vaya y las destroce, ¿no? Cuando si uno se pone a revisar, hay una base de datos muy interesante que es del Colegio de Sonora, que se llama Testamentos de Sonora, que se puede acceder desde internet, es gratis, y están todos los testamentos que se levantaron o que se hicieron en Sonora, testamentos públicos, desde 1700 y pico hasta 1910. Y ahí podemos ver cómo heredaban las personas hasta los botones de oro De oro. de los chalecos, Sí, sí, ¿no? sí. Yo le dejo a mis sobrinos tantos botones, al otro tantos, al otro reloj, entonces no hay eso en las tumbas. Lo digo porque se ha visto últimamente que se ha habido un poco ahí de Vandalismo. vandalismo en las sepulturas, ¿no? Entonces, precisamente poner estas placas creo que es una manera de rescatar y darles un valor agregado a las tumbas y que la misma gente sea custodio, eso es muy importante, ¿no? Que la misma gente que visita el panteón periódicamente sea ella misma sean custodios de los recintos funerarios. Juan Carlos, ¿por qué en Álamos las tumbas están hacia arriba Hacia o arriba. afuera? Bueno, ¿Ya qué? a la imagen. Buena. Porque era una práctica común, ¿no? Las familias querían quedar juntas en aquel tiempo. Las normas o los reglamentos de higiene lo permitían. Sí. Poner así como cajas de zapatos, decimos, ¿no? Que están Ajá, así empalmadas como sí. cajas de zapatos. Sí. Entonces, era una práctica común que ahí estuvieran todas las familias más pudientes, las familias más poderosas Sí. económicamente hablando, sí podían construir criptas o mausoleos, ¿no? Las familias de un nivel socioeconómico quizá un poco más bajo, quizá no tenían esa para construirlas y por eso construían las tumbas así. También se habla de que viene desde la época o desde los tiempos de la peste del cólera, ¿no? 1851 más o menos, que el panteón no se dio abasto, tuvieron que abrir fosas comunes y entonces pues muchas personas que obviamente no quisieron que sus familiares fueran a parar a fosas comunes, pues construyeron las tumbas encimadas. Encimadas, sí. Que no es lo mismo que los encimones. Te digo porque aquí en algunos panteones de aquí de Hermosillo se habla también tal vez leyendas, como dices tú, de los encimones, que es cuando se reutilizan las tumbas, ¿sí? Entonces, sobre todo tumbas muy antiguas y que no había la capacidad para ya se llenó el panteón, no se había construido otro, en fin. Y de pronto sucedía, según cuentan, pues que tú como familiar ibas a buscar la tumba de tu difunto, ¿cómo se dice? Deudo, de De tu tu deudo. finado difunto, de tu deudo, y no la encontrabas porque ya habían vendido la misma fosa para otro y entonces se dieron los encimones, pero allá en Álamos es por otra Sí, razón. es por otra razón, porque de Gracias. hecho las tumbas se compran, ¿no? A perpetuidad o por 7 años, por 15 años, etcétera, el espacio. Entonces, no, en Álamos fue por cuestiones, yo creo, meramente de uso y costumbre. Bien. ¿Cuántos nombres ha tenido Álamos? Yo tenía aquí no sé si estoy bien, si es el primero, o tú me dirás, Real de Minas de la Limpia Concepción de los Álamos. Ajá, ¿Así? sí, el Real de Minas era la categoría, aunque realmente el nombre era Real de Minas, perdón, Real de la Limpia De la Concepción, Limpia, ajá, sí. Real de la Limpia Concepción de los Álamos, que se reducía en el uso diario, en la práctica, en la mayoría de los documentos aparece como simplemente Real de los Álamos. También en un principio se le conoció coloquialmente como Real de los Frailes. Sin Ah, embargo, mira. la mayoría de los documentos oficiales aparece Real de los Álamos. Pero sí, incluso hay libros de personas que visitaron Álamos en 1730, 1728, por ejemplo, y dice Real de los Álamos, vulgarmente conocido como de los Frailes, ¿no? Que era Frailes, como eso no lo nunca coloquialmente. lo había Sí, escuchado, porque sí. la sierra de Álamos se llama Sierra de los Frailes, Ajá, porque sí. tiene dos peñascos vistos desde el lado del Cuchujaqui, que en determinada hora del día, en determinado ángulo, simulan la figura de dos frailes, de dos Frailes, ah, monjes, de sí. dos sacerdotes. Entonces, bueno, Sierra de los Frailes y de vino en el Real de los Frailes. Posteriormente, bueno, como te comentaba, era Real de los Álamos y cuando ya llega la independencia y que Álamos
a los 7 años de consumada la independencia, más o menos, se convierte en capital del estado de Occidente. En enero de 1828 se le da el título de ciudad, la categoría de ciudad, y se le cambia el nombre a Ciudad Concepción de Álamos. Y se le conoció por mucho tiempo como Concepción de Concepción Álamos, de Álamos. hasta que ya como en los años 1860, 70, ya se le denominó únicamente Álamos. Yo me imagino que por el triunfo del liberalismo, que pues era una separación iglesia-estado, entonces se le quitó Nomenclatura. esa nomenclatura de Concepción por los tinte religioso. Y luego, cuando ya cambia a mí me encantaba Ciudad de los Portales, me gustaba mucho ese nombre. Sí, ese nombre se lo dio Margarita Almada en un poema que publicó en marzo de Sí. 1883, poema que nunca he podido localizar y que le he preguntado a mucha gente que considero que lo pudo haber tenido, pero nunca he localizado Ah, el sí. poema completo. Solamente sé que lo que hay. ¿Leyenda o no? ¿O si sí existe o es No, sí fantasía? existe, Sí, existe. sí, se publicó en primero de enero, creo, de 1800, perdón, de marzo de 1883, se publicó en un periódico de Álamos, en una revista literaria que había, pero no he podido conseguir un ejemplar, quizá en el archivo de don Francisco Almada esté, porque él es el que recoge ese dato. Sí. A mí también me gustaba mucho ese título. De hecho, el festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 95, en la Ciudad de los Portales, la Sí, tengo sí. ahí papeles, folletos de esos años, de los noventas, pero lamentablemente, y sí lo digo con toda la extensión de la palabra, en el 2005, cuando lo nombran pueblo mágico, pues se empieza, entró en desuso el uso de la frase Sí. o del sobrenombre, del apelativo de Ciudad de los Portales. Y a mí se me hacía, ya lo he dicho muchas veces en Facebook, yo creo que lo habrás leído quizá alguna vez, se me hace Mira qué bonito. pues muy, sí, el palacio. Sí. Porque hay más de 100, 114, creo, pueblos mágicos en la República. Entonces era la única ciudad de los portales y ahora es un pueblo mágico de 114. Pues, sí, Juan Carlos, lo que pasa es que ahorita que dices, y cuando le pusieron el nombre, bueno, disculpa, y primero te lo comenté, a mí también me encantaba el nombre de la Ciudad de los Portales, pero es que no es que le hayan puesto, creo yo, el nombre de Pueblo Mágico, sino que alcanzó la categoría, Sí, pues, no, no, y le entonces, otorgaron el pues nombramiento, ¿no? sí. De hecho, hay muchos estudios, pero no vamos a entrar aquí en esos debates, Me pero salvé porque ya nos queda poquito sí, tiempo. pero sí hay muchos estudios sobre el beneficio Sí. y los pros y los contras de los pueblos mágicos, ¿no? Que entre que traen mucho avance, bueno, economía, también va en detrimento de las culturas y de las tradiciones Sí, sobre todo para locales. quienes realmente nos gusta y queremos y apreciamos la historia, ¿no? A veces nos queda eso, Sí, ¿no? se desvirtúa de cierta manera los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el afán de hacerlos más bonitos de lo que ya son, por derecho propio, pues se va desvirtuando eso, ¿no? O sea, el hecho de ponerle quizá tanta señalética, que hotel, que restaurante, que parroquia, que centro histórico. Entonces, eso ya te va, son invasiones visuales que antes no existían, ¿no? Y que te daba una vista más de lo que era más original el pueblo, ¿no? Yo pues creo que ya estamos finalizando, pero voy a empezar a finalizar con lo que inicié. Yo estoy enamorada de Álamos, lo he recorrido en bicicleta. Y me ha fascinado ese recorrido que hacemos en las bicicletas. Me tocó en un festival Alfonso Ortiz Tirado, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que ya de pronto las nuevas generaciones es puro El el favor, faot, sí. pero a mí me gusta el festival Alfonso Ortiz Tirado porque se va perdiendo, ¿no? En las siglas, pues nada más. Y me tocó en un festival llevar a cabo la Ruta del Arte en bicicleta y fue una experiencia maravillosa, no el hecho de pasearme en la bicicleta, que ya de por sí lo es para mí, sino el hecho de que acercamos a muchos jóvenes, hombres y mujeres de diferentes lugares que llegaban a Álamos y que de esa manera también tuvimos la oportunidad de acercarlos al arte, pues a las expresiones artísticas. Te lo comento porque les preguntábamos. ¿Sabías que aquí donde vamos a entrar, hay ahorita por el festival, está como adaptado como una galería de arte? Pues sí, pero pues creíamos que no podíamos entrar. Ah, sí. Entonces, de esa manera nosotros los fuimos llevando. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, como que creen que hay una barrera, ¿no? Y no, pues sí es una galería de arte, pero nosotros no podemos entrar ahí. Sí, lo ven como elitista, ¿no? Sí, exacto, sí.
Y cuando lo hicimos en las bicicletas fue genial, ¿no? Entonces, de veras, cuando puedan ir a Álamos y si pueden pasear en bicicleta, si no llevan su bicicleta, ahí hay inclusive quien les rente, hay un Sí, hay, tallercito en la entrada hay que. senderismo también, ¿no? O sea, ya hay Sí, senderos pero hechos para es otro bicicleta de tipo, pues montaña, ¿no? Sí, bueno, es otro tipo, pero sí. para todos los Sí, gustos no, hay. pero a lo que voy es que hay un tallercito de bicicletas en la entrada, se me escapa ahorita el nombre de una la persona de ahí que es súper amable, él, ¿cómo? Alex. Alex, gracias, sí, Alex, y él si no llevas bicicleta te facilita una, le da servicio a la que lleves, en fin, es mucho apoyo también para la gente en bicicleta, allá en Álamos. Sí, y pues recorrer las calles de Álamos, pues es muy bonito, ¿no? Son Sí. calles pues llenas de historia y llenas de belleza arquitectónica también, Por ¿no? supuesto, es Y un. de naturaleza, porque pues hay muchas, a diferencia de otros pueblos o otras ciudades, pues sí hay muchas flores, muchas plantas, muchos Sí, sí, árboles, sí, muchas sí. palmeras, muchas cosas que ver. Hay mucho, sí. Sí, pues mira, como decías ahorita, no porque sea de Navojoa, pues yo también no porque sea de Álamos, pero sí creo, y no en detrimento de los demás lugares de Sonora, pero sí definitivamente creo que es el pueblo pues más bonito porque tuvo la fortuna de ser conservado, ¿no? No digo que otros pueblos no hayan sido bonitos en su tiempo, lo que pasa es que Álamos tuvo la fortuna de que realmente se conservó, ¿no? De que vas en el centro histórico, en el casco histórico, y estás viendo edificios de por lo menos del siglo XIX, y no te rompe la armonía un edificio de los años 50 o de los años 80, ¿no? Como sucede en la mayoría de las otras poblaciones, ¿no? Como lamentablemente sucedió en Guaymas, por ejemplo, que tenían un centro histórico maravilloso, ahí está en las fotos, pero que se vino abajo y que lo fueron derrumbando. ¿Por qué también se salvó Álamos? Pues porque no pasó la línea del ferrocarril por ahí, le sacaron la vuelta, fue un pleito en su momento, en 1900 a principios, Cuatro, pero cuatro, creo. finalmente en el 8 llegó a Álamos el tren, el 1 de enero del 8, entonces a principios del siglo pasado fue todo un, pues ahí hubo ciertas roces entre las élites, ¿no? Porque le estaban sacando la vuelta a Álamos, etcétera, pero finalmente eso fue lo que lo salvó de Lo la mejor, destrucción, porque sí. como no creció, al contrario, entró en el olvido, entró en decadencia. Pues ya no había que hacer casas modernas, no había que tumbar esas casonas para hacer negocios, etcétera. Y en los años 40, que lo descubren los americanos, pues empiezan a reconstruir las casas o a restaurarlas, ¿no? Siguiendo los trazos originales, siguiendo la arquitectura tradicional de Álamos. Incluso, y ahorita ya no tanto, pero los americanos que en su momento pues lo hicieron hasta con las técnicas tradicionales, ¿no? Con adobe, con techos de varas, vigas de hamapa, etcétera. Entonces tuvimos la fortuna de que se conservara Álamos, ¿no? Y por Sí. eso yo lo considero, dicen que es la joya colonial del noroeste, y pues yo creo que sí lo Así es, es, ¿no? sí. Definitivamente. Sí, es la única ciudad con vestigios coloniales, creo, ¿no? En el estado, En puede el ser, sí, estado, en el estado, sí, o sí. sea, bueno, al menos con una cantidad así de monumentos, sí, son Sí. alrededor de 180 monumentos históricos los que están catalogados en varias manzanas, entonces pues realmente pues ninguna población del estado la tiene, ¿no? Incluso ni Sinaloa, Cosalá quizás se le acerca un poco, entonces yo creo que hay mucho que hacer por Álamos, sobre todo en el sentido de la conservación, ¿no? Cuidar lo que tenemos. Así es. Uf, cuántas cosas nos han quedado pendientes, Juan Carlos. Tienes que regresar. Casi que vamos a hacer una transmisión por cada uno de los temas, porque simplemente te voy a Desde mencionar al. Álamos hay que hacer una transmisión. Vámonos, vámonos, Álamos. Esta transmisión también la hago en memoria de mi querido padre, que en paz descanse, que era su dicho, y después supimos por qué. Traviesillo, mi papá, pero para todo luego salía, ¿a dónde vas, papá? Voy para Álamos, decía siempre, ¿no? Creo que también era un enamorado de Álamos. Y bueno, te decía, te voy a nombrar algunos temas que bueno, posteriormente ojalá que nos puedas acompañar para platicar Claro de que ellos, sí. pero por ejemplo, la llegada del primer automóvil a Álamos, el baile que se llevó a cabo, bueno, que casi fue como que un tipo hotel, el El Palacio palacio. Municipal, que a mí me encantó esa historia cuando leí, cuando tú la publicaste, de cómo era, pues un hotel, Sí. ¿no? De recepción Se ahí, convirtió en un hotel. ¿verdad? Pero bueno, los vamos a dejar picados, como dicen, con ese tema. Luego, tantas, tantas cosas que hay que platicar de Álamos, la Casa del Chocolate, que le llaman allá, también en Álamos, sus calles empedradas. Como podrán darse cuenta, hoy estuvimos dos amantes de Álamos, porque si bien yo no soy de ahí, soy de Navojoa, pero Álamos para mí, ya te dije, es como que
magia, es mágico Álamos, de veras, no el pueblo mágico, es mágico para mí Álamos, ¿sí? Y otros muchos temas que nos han quedado, y no hablamos pues de lo de la familia de los Ortiz, Retes, el Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, el edificio en sí, no el palacio pues ya, pero el edificio, pues se lo debemos a un alamense, porque Carlos Rodrigo Ortiz Retes es quien manda a tirar la casona municipal y levanta el majestuoso edificio, que era originalmente para otro destino. Sí, para algo de las artes, ¿no? Sí, para el Instituto de Estudios Superiores Científicos y Literarios del Estado de Sonora. Pero este se lo debemos a un alamense. Entonces, tenemos muchos temas más, Juan Carlos, ya no te nos vas a escapar tan de seguido. Y pues te quiero agradecer, de veras que hayas estado aquí con nosotros compartiendo. En esta ocasión para mí fue tan poquito de Álamos, pero muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente nos vamos a encontrar en el Festival del PITIC y posteriormente también hay que platicar por qué Álamos de pronto es sede de tantos festivales, pues bueno, tantas maravillas de Álamos. Y recuerden que vamos a estar en el Festival del PITIC a partir de mañana, invitándoles a que se pongan el sombrero, estos bellos sombreros, búsquenos, ahí vamos a estar. Juan Carlos, ha sido un placer. No, igualmente, muchas gracias por la invitación y pues claro que sí, cuando gustes invitarme de nuevo, aquí estaremos hablando de Álamos. Hay mucho, mucho de qué hablar, muchos personajes, edificios, tradiciones, ¿por qué no? Y fantasmas, nos faltaron los fantasmas, las leyendas, sí, que a mí me gustan tanto. Y hay un trabajo muy, muy bueno que ya hablé, que seguramente lo conoces, el libro Los Fantasmas de Álamos, sí, que hablaremos de él si me vuelves a invitar. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Bye. Gracias.